Les decía, chicos, que hasta ahí hemos visto, ¿no es cierto? Hasta ahí, hasta cuando teníamos las cargas, la carga, la separación y podíamos sacar la fuerza, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si a 1 metro de distancia yo pongo otra carga así? Es una carga negativa. ¿Ok? ¿Qué pasa en esa situación, chicos? ¿Qué pasa en esa... en lo que yo les acabo de dar, ¿ok? Mire, ya no es solamente esta carga actuando con esta. Ya no es, ¿no es cierto? Ahora, esta carga va a actuar con las tres, con las dos, y esta carga va a actuar con las dos, y esta carga va a actuar con las dos, ¿ok? Hay, entonces, aquí un sistema de cargas, ¿ok? ¿Sí? Aquí va a haber un sistema de cargas, chicos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que aquí hay un ángulo de inclinación, ¿ok? Y si usted ve y es un poquito observador, se da cuenta que esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ok, entonces vamos a empezar. Recuerde que la fórmula de la fuerza era constante por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado. ¿No es cierto? Ok. Vamos a trabajar. Digamos que aquí tiene 6 microcoulombios, aquí tiene 2 microcoulombios y aquí tiene 3 microcoulombios. ¿Ok? Entonces, mis queridos chicos, prestarán mucha atención. Esta va a ser la carga 1, esta va a ser la carga 2 y esta va a ser la carga 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mis queridos chicos, ¿qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en este lugar? Lo que está sucediendo, mis queridos chicos, es que las tres cargas están actuando entre sí. ¿Ok? Y necesitamos saber cómo actúan las cargas. ¿Sí? ¿Cómo está influenciando? Porque esta ya no solamente está siendo atraída por esta, sino también por esta de acá. ¿Ok? Y estas dos ya no están siendo repelidas. Más bien dicho, y estas dos están siendo repelidas, ¿no es cierto? La una se va hacia allá y la otra se va hacia allá, pero a la vez están atrayendo a este. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos enfocar y debemos calcular, mis queridos. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar precisamente en eso. Primera situación. Recuerde algo importante. Recuerde que es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y si es que aquí está 1 metro, acá está 1 metro, ¿cuánto será esto de aquí? ¿Cómo calcularíamos esa distancia, chicos? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, perfecto. El teorema de Pitágoras entonces nos va a ayudar a trabajar con esto, ¿no es cierto? Entonces decimos que h al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. O bueno, c al cuadrado, como sea que les haya enseñado. H es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, 1 por 1, ¿cuánto me da? 1. Y 1 por 1 me da 1, ¿no es cierto? Entonces la hipotenusa va a ser raíz de 2. ¿Ok? Vamos a ponerle entonces aquí como raíz de 2. Esa es mi hipotenusa, que casualmente es el radio que separa a estas dos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, mis queridos chicos, vamos a trabajar desde ahí. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver cuánto ejerce de atracción esta carga con esta y después esta carga con esta. ¿Ok? ¿Por qué dije atracción? Porque la una es negativa, la otra es positiva, la una es negativa y la otra es positiva. ¿No es cierto? Se van a atraer. Muy bien, entonces fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios al cuadrado. Esa es la constante. Vamos a ver primero del 1 al 2, ¿no? De 1 a 2. Entonces, por la carga 1, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombios, y el otro que es 2 por 10 a la menos 6 coulombios. ¿Ok? Sobre, mis queridos chicos, R cuadrado. Quiere decir 1 metro al cuadrado. 1 metro elevado al cuadrado.
Ok, ahora, si usted ve esto, usted va a decir, ok, profe, ya no me acuerdo por qué puso esto. Perfecto, porque estoy trabajando y estoy transformando de microcoulombios a coulombios. Ok, ¿cómo lo transformo? Simplemente poniendo el valor y por 10 a la menos 6. Ok, muy bien, ahora sí. Cogemos y eliminamos este, se va con este y con este. Este, como se va al cuadrado, se va con este. El 1 al cuadrado me queda 1. Y tengo yo solamente que multiplicar 9 exponente a la novena por, okay, voy a hacerle con los paréntesis, 9 exponente a la novena por 6 exponente a la novena. Exponente a la menos 6 y por 2 exponente a la menos 6. Y nos sale 0,108. Entonces, la fuerza entre 1 y 2 va a ser igual a 0,108 newtons. ¿Ok? Esa es la fuerza entre el 1 y el 2. Esta es de aquí. ¿Qué tipo de fuerza ha sido? Fuerza de atracción, ¿no es cierto? ¿Sí? Fuerza de atracción. Ok, vamos a ver entonces ahora entre el 1 y, perdón, entre el 2 y el 3, ¿ok? Vamos a ver entre el 2 y el 3. Ok, vamos a ver entre el 2 y el 3, este de aquí. Muy bien. Entonces, de la misma manera, fuerza entre el 2 y el 3 va a ser igual. Igual, la misma fórmula, ¿no? Vamos a comenzar. La constante es 9 por 10 a la 9, newtons, metros cuadrados sobre coulombios al cuadrado, por la carga 1, en este caso vamos a ponerle 2 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿no es cierto? Porque estoy transformando de microcoulombios a coulombios. Y la última que es 3 por 10 a la menos 6 coulombios. ¿Sobre cuánto? Sobre el radio. ¿Cuál es el radio? En este caso el radio, recuerde que va a ser raíz de 2 entre los dos, ¿no? Me quedaría entonces raíz de 2, todo esto al cuadrado. Entonces la fuerza entre 2 y 3 va a ser igual. Voy a multiplicar, chicos. 9 por 10 a la 9. ¿No es cierto? Esto es 2 por 10 a la menos 6. Y aquí es 3 por 10 a la menos 6. ¿Okay? Me sale entonces, chicos, 0,054. Pero hay que tomar en cuenta que este también se va a ir así y va a quedar el 2. ¿No es cierto? Entonces esto divido para 2. Y me sale 0,027 newtons, ¿ok? Tengo ya la fuerza que ejerce de 1 hacia 2 y de 2 hacia 3, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo, chicos? Que ya tengo la fuerza que influye sobre esta carga. Como las dos son de atracción, mis queridos muchachos y muchachas, mis muchachones y muchachonas, entonces, nosotros tenemos esa fuerza que ejerce sobre la carga positiva. Tanto esta de aquí, como esta de aquí. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ninguna. Voy a poner acá para que puedan copiar estos, ¿okay?
¿Ya? Hasta ahí, chicos. Hasta ahí. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, hay algo importante, mis queridos chicos. Recuerde algo súper importante. Cuando nosotros medimos, ok, esta puede ser la fuerza, ¿no es cierto? Esta más esta puede ser la fuerza que actúa sobre mi carga, ¿ok? Pero, ahí viene un pero muy grande, pero si es que yo tengo, chicos, si es que yo tengo aquí, si es que yo tengo o quiero saber la interacción entre estas dos, ¿ok? Tomando en cuenta cuánto, tomando en cuenta esta carga que existe, ¿no es cierto? Y que está aquí, entonces yo voy a tener que a mi fuerza dividirle en sus componentes en X y en Y. ¿Ok? Tengo que dividirles en sus componentes en X y en Y. ¿Por qué razón? Porque cuando usted tiene la carga así, obviamente estos se van a atraer. Pero también va a determinar la atracción que tiene la carga hacia acá. ¿Ok? Así que necesito, como esta es una carga que no está ni en el eje de las X ni en el eje de las Y, a esta carga le voy a dividir en sus, en sus componentes principales. ¿Ok? Para eso yo voy a sacar el ángulo de inclinación y eso es muy sencillo porque, sí, es muy sencillo porque ya tenemos todos los valores. Puedo sacar con cualquier función trigonométrica, seno, coseno y tangente. Voy a sacar con el seno, ¿ya? Seno de teta va a ser igual, cateto opuesto, que en este caso es 1, ¿no es cierto? El opuesto es este de aquí, que es 1, y la hipotenusa, que es raíz de 2, ¿no es cierto? 1 sobre raíz de 2. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual, 1 dividido para raíz de 2, ¿a cuánto me da? 1 dividido para raíz de 2, me da como resultado 0,707. O sea, seno de teta va a ser igual a 0,707. Teta va a ser igual a 45 grados. Seno de este me da 45 grados. ¿Okay? Entonces ya tengo cuánto mide el ángulo de inclinación. Ahora, con ese mismo ángulo, yo puedo a esta fuerza dividirla en sus componentes de X y de Y, ¿cierto? ¿Cuál era esa fuerza? La fuerza era entre el 2 y el 3. Que es este de aquí, ¿no es cierto? Porque la carga, esta es la carga 2 y esta es la carga 3. Entonces, la fuerza está aquí, ¿verdad? Ok, entonces, para calcular, esta sería entonces mi hipotenusa, para calcular la componente en X de la carga, ¿cuál debería usar? Debería usar el coseno, ¿no es cierto? Porque el coseno es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente de mi ángulo, de este ángulo, el cateto adyacente es este, ¿no es cierto? El eje de las X. Es por eso que yo necesito trabajar con el coseno, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, paso acá a multiplicar, sería 0,027 newtons por coseno de 45 es igual al cateto adyacente. ¿Ok? Voy a multiplicar 0,027 coseno de 45, me da como resultado el cateto adyacente o la fuerza en X, que también estamos trabajando, 0,0191. Esa es mi componente en X de mi cateto adyacente. ¿Ok? De mi cateto opuesto va a ser lo mismo, porque como es el seno de 45, pero bueno, vamos a hacerlo ya. Seno de 45 grados va a ser igual ahora con el seno para calcular el cateto opuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? O el valor en Y. Entonces, vamos a poner fuerza en Y sobre la hipotenusa. Entonces, me queda que fuerza en Y es igual a la hipotenusa que era 0,027 newtons por el seno de 45 grados. Entonces, 0,027 seno de 45 me da como resultado exactamente lo mismo. Fuerza en Y va a ser igual entonces a 0,0191. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cuál es la atracción que esta
¿no es cierto? Que este está sufriendo. En el eje de las X, chicos, va a ser la atracción de esta carga más la componente en X de esta carga. ¿Ok? Así que la componente en X, recuerden que era esta, y más la fuerza de 1 hacia 2. ¿Ok? ¿Qué era entonces? La fuerza total va a ser igual a la fuerza de 1 a 2 más la fuerza de 2 a 3 en X. ¿Ok? La fuerza total en X. ¿Sí? Entonces vamos a sumar, fuerza total en X va a ser igual. La fuerza de 1 a 2 era 0,108 newtons, ¿no es cierto? 0,108 newtons más la fuerza de 2 a 3 en X era 0,0190 newtons. Total, la fuerza total en X va a ser igual a estos dos, 0,108 más 0,0191. Y la fuerza total entonces va a ser 0,0271 newtons. ¿Ok? Les hablé en chino, ¿no es cierto? O más o menos, no más. Opiniones. Opiniones, chicos. ¿Entendió, señorita Gaibor? Más o menos, dice. Ya, tranquila, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ok? Señorita Benalcázar, ¿entendió? Sí, dice. Ya, perfecto. Para los que entendieron, qué chévere. Para los que no, pues vamos a hacer otro ejercicio, ¿ok? Pero no hoy, porque ya se nos acaba la hora. Entonces, vamos a hacerlo en una próxima oportunidad, mis queridos chicos. Les agradezco mucho por su tiempo. Lamentablemente, la hora se nos está terminando. Pero vamos a vernos la próxima hora para completar, para hacer un ejercicio más y explicarles de la mejor manera, ¿ok? Chicos, gracias por todo. Nos vemos la siguiente hora de clase. Bye.